Sí, pero no es respecto a corrupción, porque nadie todavía ha señalado a algún funcionario que haya cometido un acto de corrupción. Se discute el sí o el no de una compra que fue una decisión política, se discute si correspondía o no la adjudicación. Esto es un tema que resolverá la Fiscalía de Estado. Mi ministerio no está acusado de corrupción y no hemos detectado a ningún funcionario que haya cometido acto de corrupción alguna.